Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso Matemáticas de la carrera Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos. El día de hoy vamos a empezar a revisar el concepto de derivadas. Estuvimos hablando de funciones continuas la vez pasada, de límites infinitos, y ahora vamos a hablar de esta otra propiedad, que la podemos interpretar de forma geométrica como la pendiente de la recta tangente a una curva, y en ese sentido como un tipo de velocidad, ¿no? Una velocidad instantánea de cambio. Entonces también lo vamos a interpretar como una velocidad instantánea de cambio o como una tasa instantánea de cambio, ¿no? Pero bueno, entonces vámonos al pizarrón y a ver qué tanto logramos hacer. Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Imaginen ustedes que tenemos aquí la gráfica de una función continua, y nos vamos a fijar en este punto, ¿no? Y queremos, supongamos que esto mide algún proceso de crecimiento o algún proceso de cambio. Debemos saber qué tan rápido cambia, pues lo que sea que estemos midiendo, ¿no? Aquí tenemos algún, seguramente esto representa el tiempo. Y por acá vamos a tener alguna propiedad que es función del tiempo, ¿no? Una propiedad de t. Y entonces, la idea que tuvieron los matemáticos en la época de, bueno, que no eran matemáticos, sino filósofos naturales se llamaban, en la época de Newton, fue que si tú te fijabas en el vector tangente a esta curva, pasaban varias cosas, ¿no? Una era que en un entorno chiquitito, la función era indistinguible de ese, de esta recta tangente, y la otro es que esa recta tangente te daba información de cómo iba a ir creciendo esta cantidad que depende en este caso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo describimos a esta cosa de aquí? Entonces tenemos acá X y tenemos por acá este punto gordo, es la, vamos a ponerle P de propiedad de X, ¿no? Entonces, si variamos un poquito, y un poquito significa pues súmale algo que sea positivo, pero tal vez que sea pequeño, respecto de 1, pues nos vamos a fijar en este punto que es la P de X más H. Y lo que vamos a hacer es comparar, ¿no? Vamos a comparar cómo cambia P respecto al cambio en X, ¿no? Es decir, vamos a sacar una tasa de cambio.
Entonces, la tasa de cambio, pues es la delta, es decir, la diferencia de las P sucesivas sobre la diferencia de las X sucesivas, que en nuestro caso es P de X más H menos P de X, ¿no? Tengo esta más adelante que esta, y esto lo vamos a tomar entre X más H menos X, ¿no? Podríamos tomar valores absolutos si quieren, pero en este caso que estamos considerando, pues no es necesario, porque simplemente pues la diferencia entre estos dos nos va a dar H, ¿no? Y ese es el punto. ¿Cuál es la diferencia entre el punto que estamos considerando y el punto de donde partimos? Esa es la que nos va a interesar. Entonces, ahí está. Ahora, lo que nos interesa saber es qué pasa justamente en este entorno pequeñito que dibujamos aquí con un círculo punteado. Entonces, ¿cómo nos aproximamos en ese entorno, ¿no? Si elegimos una H pequeña, entonces cuando tomemos, por ejemplo, el límite cuando la H tiende a cero, entonces nos vamos a estar cada vez aproximando a cómo se comporta la función en un entorno cada vez más chiquito, que es donde es indistinguible de una función. En este caso, esta curva pues es no lineal, pero en el entorno se va a parecer a una lineal, que es su recta tangente, ¿no? Y eso simplifica un montón el tratamiento matemático que le estemos dando a ese problema, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, si elegimos una H pequeña, nos aproximamos a P de X, ¿no? Entonces, vamos a decir que la derivada, vamos a ponerlo en otra hoja, la derivada de F en el valor X es el límite de, le vamos a llamar F prima de X, o usando la notación de Leibniz de F en dx, esto es el límite cuando H tiende a cero de F en X más H menos F, y el otro en X, perdón, y la otra diferencia pues es X más H menos X, eso es simplemente H. Entonces, si este límite, si ya F' existe para toda X en un intervalo AB, diremos que F es diferenciable o derivable. F entonces es derivable en AB, ¿no? Ok. O diferenciable, si quieren. Luego hay que hablar un poco sobre en el caso de funciones de una variable real, como que no vale mucho la pena dar esa discusión. Pero luego hay que hablar de a qué nos referimos con diferencial y a qué nos referimos con derivada, ¿no? La derivada es este límite, es un proceso limítrofe, pero la diferencial es una función lineal que se aproxima en un entorno al comportamiento de la función de la que estemos hablando, ¿no? Pero bueno, entonces, esta definición, si medio entendimos cómo calcular límites, pues ya nos da una receta de cálculo, pero puede empezar a ser engorroso muy pronto. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular,
Antes de pasar a eso, podemos interpretar la derivada como es el vector tangente o la dirección tangente. No. Es la pendiente de la recta tangente a f de x en x, f prima de x. F prima es, así como lo definimos, pues es una tasa instantánea de cambio. ¿No? Es el cambio en f sobre el cambio en las x's. Y en ese sentido, pues f prima, pues es una dirección de la velocidad, ¿no? Ok, ahora vamos a tomar f de x igual a 4x menos x cuadrada. Entonces vamos a calcular la derivada así sin saber más nada. Entonces hacemos f de x más h. Esto es 4 por x más h menos x más h cuadrada. Esto es 4x más 4h menos x cuadrada menos 2xh menos h cuadrada. Y finalmente nos vamos a quedar con menos x cuadrada más 2x menos h cuadrada menos 4h. Esto menos h cuadrada más 4h más 4 menos 2h por x. Ahora sí. Ahora a esto le vamos a restar f de x, ¿no? Esto, f de x más h menos f de x es esto, menos x cuadrada menos h cuadrada más 4h más 4 menos 2hx menos 4x más x cuadrada. Entonces x cuadrada se va a ir a ver al mago. Esta 4x se va a ver al mago con esta y nos quedamos con menos h cuadrada más 4h menos 2h por x, ¿no? Y luego vamos a tomar el cociente, ¿no? Fx más h menos fx sobre h, pues es esto, 4h menos 2hx sobre h. Se va a ver al mago una de estas, esta y esta, ¿no? Nos queda menos h menos 2x más 4. Y entonces cuando tomamos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h va a ser la h, pues se va a ir a ver al mago, y nos queda menos 2x más 4, que es la derivada de f respecto de x. Ok. Entonces puede resultar medio engorroso a veces,
Pero si no nos acordamos de nada más, es una buena idea, ¿no? Por ejemplo, si tomamos a f de x igual a raíz de x más 2. Otra vez, ¿no? Hacemos f de x más h, pues es raíz de x más h más 2. F de x más h menos f de x es raíz de x más h más 2 menos raíz de x menos 2. El 2 se va a ir a ver al mago. Y esto nos queda raíz de x más h menos raíz de x. Luego, vamos a tomar el cociente. Y esto es raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Y esto lo vamos a multiplicar por un 1 tramposo para deshacernos de las raíces. Entonces esto va a ser x más h más raíz de x sobre x más, raíz de x más h más raíz de x. Entonces esto es x más h menos x sobre h por x más h más raíz de x. Y esto de aquí es, las x se van a ver al mago y la h también se va a ir a ver al mago y nos queda 1 sobre raíz de x más h más raíz de x. Entonces, cuando tomamos el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, esto es el límite de esto de aquí, que es 1 sobre 2 veces raíz de x, que es la derivada de la función que estábamos considerando, ¿no? Ok. Vale, entonces vamos a terminar nada más escribiendo algunas propiedades. A ver. Nada más vamos a hacer algo rápido. Vamos a considerar las siguientes funciones. F de x igual a una constante k. F de x igual a x. Y f de x igual a x a la n. Entonces vamos a tomar f de x más h menos f de x sobre h, en el vamos a llamarle f g y q o p. Entonces esto es k más h menos k sobre h y esto es igual a 1 para cualquier valor de la k, ¿no? Y entonces cuando tomamos el límite,
Cuando h tiende a 0 es el límite. Perdón, el límite. Cuando h tiende a 0 de la constante 1, que sigue siendo la constante 1, ¿no? Entonces, ahí está. La derivada de f respecto de x es siempre 1, de cualquier x. La límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h, pues es x más h menos x sobre h. Las x se van a ver al mago. Perdón, aquí me estoy equivocando. Esto es h k más h menos f. A ver, perdón. Esto es k más h. No, perdón. Ya vi dónde me equivoqué. Esto es una constante. Entonces siempre vale k. También en x más h vale k. Entonces esto es k menos k. Y esto es 0 para cualquier propósito, ¿no? Entonces ahí está 0. Esto sí nos tiene que dar 1. Y el límite de la p, ¿no?, de p de x más h menos p de x sobre h. Esto es x más h a la n menos x a la n sobre h, tomando el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Entonces, esto de aquí es el coeficiente binomial por x a la n más h a la n menos j, y el coeficiente binomial n en j. Sumamos todo eso. Esta h, y esto le vamos a quitar x a la n, todo sobre h, ¿no?, tomando el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Y esto lo podemos reescribir como h a la 0 menos 1, no, h nada más, menos 1 por x a la n, más los coeficientes binomiales hasta la n menos 1, j, x a la n menos 1, h a la n menos 1 menos j, sobre h, ¿no? Estos, cuando h se haga 0, estos términos de acá se van a ir a ver al mago. Y este término de aquí, perdón, aquí me estoy comiendo el coeficiente binomial. No me va a importar ahí las h, pero el coeficiente binomial es n menos 1. Y no, coeficiente binomial es n por x a la n menos 1, y voy a tener la h por acá. Las h estas se van a ir a ver al mago, y me queda n por x a la n menos 1, que es la derivada de la x a la n. Entonces, ya tenemos ahí tres reglitas de derivación.
Y podemos pensar en un par más, que nada más vamos a dejar escritas. Y las podemos escribir en una siguiente sesión, ¿no? Entonces las propiedades son que la derivada de una función constante respecto de x siempre es 0. 2, que la derivada de x respecto de x mismo es 1. Que la derivada de x a la n respecto de x es n por x a la n menos 1, que si yo multiplico k por una función y eso lo derivo respecto de x, esto es k veces la derivada de f respecto de x. Si yo tengo dos funciones y las sumo, o la resto, ¿no? Saco la derivada. Esto es la suma de las derivadas. Y de momento le dejamos nada más así. Nos falta una que es una regla de productos, que es la regla de Leibniz, y una regla para las funciones compuestas, que es la regla de la cadena. Pero esas las vemos en una siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente sesión.